limoncito. Aquí tenemos una cucharadita de aceite. Aquí tenemos 4 cucharadas soperas de mantequilla. I am sorry, guys. I know I haven't been active. I'm still healing from my ankle, from my radius. I haven't been feeling good. I am so sorry. I know I'm just uploading TikTok videos, but it's been hard for me lately. But I'm here. I'm here and I'm gonna continue like a warrior. Right here we have 1 tablespoon of garlic. We're gonna make some rice, some white rice. My way. Vamos a hacer arroz blanco a mi manera. Estoy agregando 2 cucharaditas de cebolla y 1 de ajo. My cast has been removed, just to let you guys know. It was removed last week on Monday. And my orthopedic, he still wants for me to go get an MRI. So I'm having the MRI done on the 22nd. Mi ortopédico todavía quiere, por supuesto que no está curado todavía. Son ligamentos y tendones trozados. Y esto no es fácil. Nos estamos tomando paso por paso. Ahora quiere que vaya a tomarme un MRI. El MRI lo tengo el 22 de este mes. Ahora vamos a agregar 2 tazas de arroz. Este arroz es muy fácil de hacer. Muy fácil de hacer, pero tiene un sabor maravilloso, espectacular. Se los recomiendo al 100%. Lo pueden acompañar con cualquier carne, con cualquier trozo de carne. Pollo, pescado. This rice is one of my favorite ones. And I can literally tell you that I love rice. It doesn't matter how it is, how it comes, how I make it. Just love rice. And I guarantee you that you won't regret making this delicious and fabulous rice. You can eat it with a piece of chicken, a piece of steak, fish. It's up to you. Vamos a dejar de que se dore aquí tantito. Espero que la cámara esté enfocando bien. Hace mucho tiempo que no estoy aquí en mi cocina. Es esta mano la que no está bien. No puedo enderezar mis dedos. Está inflamado todavía, pero tengo que tratar de estirar, ejercitar mi mano, mis músculos. Espero que todos se encuentren bien, contentos y felices. I hope everybody's doing great, awesome. Especially with lots and lots of health. Over here, it hasn't been easy, but I've been hanging in there and it is what it is. It is what it is. And I'm over here with my hand that it's not healed completely. It's still healing as per my doctor, the specialist of my hand as well. I still need to follow up with him for therapy. I've been having problems with my insurance. You know how it is with insurances. He estado teniendo problemas con la aseguranza de mi, acerca de si van a aprobar la terapia de mi mano, de mi muñeca. Trato de ejercitar la mano lo más que puedo. Tengo que traer el brace, pero pues
se me dificulta hacer muchas cosas, más bien nada con el brace. Por eso me lo quito. Hace mucho tiempo que no estoy aquí en mi cocina. Decidí hacerles un arrocito. Después de este procedimiento, ya que vean ustedes que la cebolla esté un poco transparente, vamos a agregar agua. 10 minutitos hirviendo en agua. Son dos tazas de arroz y 4 tazas de agua. Two cups of rice and 4 cups of water, and we're gonna let it. Stay till it starts boiling for at least 10 minutes and then we'll be back. Vamos a dejarlo a hervir por lo menos 10 minutos y regresamos. Okay, we're back. After 10 minutes that it's been boiling, we're gonna add a cup of vegetables. Después de 10 minutos que ha estado hirviendo, vamos a agregar 1 taza de vegetales, 1 cucharada de sal, a su gusto, si ustedes quieren agregarle cualquier otra cosa, nor tomate, lo pueden hacer. Vamos a bajarle a la lumbre y lo vamos a tapar. Regresamos en 10 minutos. Muy bajita la lumbre. Guys, don't forget to adjust the flame of the stove. I had it on high, now it's on completely low. Cover it and we'll be back within 10 minutes. Después de 10 minutos que hayan pasado, vamos a apagarle la lumbre completamente. After 10 minutes, guys, we're going to be turning off your stove. You're going to turn off your stove and you're going to let it sit at least for 5 minutes. And we'll be back. Pues para acompañar el arrocito, decidí hacer unas costillitas de puerco, una para mí, otra para mi hijo. Todos los ingredientes que vamos a agregar aquí va a ser a su gusto. Yo, por ejemplo, salecita por los dos lados. Vamos también a agregarle polvo de cebolla. Guys, I decided to make some pork ribs to eat it with my rice. So everything's gonna be to your taste. I already added some salt and some onion powder. I'm gonna add some garlic on both sides as well. Voy a agregarle también polvo de ajo en los dos lados. Voy a agregarle cayenne powder. También le voy a poner este chilito, el cayenne pepper. Me encanta este chilito, me le da un picor muy sabroso. Voy a agregar también en los dos lados un poquito de pimienta y también le voy a agregar un poquito de parsley. I'm adding some parsley as well on both sides.
Vamos a hacerle unas cortaditas aquí en medio porque están bastante gruesecitas. I'm cutting my ribs because they're pretty thick. Ya tengo previamente el aceite en la lumbre. My stove is already on with some olive oil. I love the sound of the oil. Me encanta este sonidito cuando agregamos cualquier clase de guisado, de comida, de carnes. En cada lado van a ser 7 minutos. Guys, it's pretty hard for me to say it in English and in Spanish. I'm sorry if I forget to say it in English. We're gonna be leaving the ribs. I'm gonna be leaving them on the stove with my olive oil. Each side, 7 minutes. En cada minuto van a ser 7 minutos. Estoy diciendo en inglés que me disculpen las personas que hablan inglés porque se me olvida introducirlo. Y les estaba diciendo, les estoy contando en inglés que son 7 minutos de cada lado. Acabo de voltear mis costillitas. I just turned my ribs over, guys, ladies, gentlemen. Depende de cómo las quieran ustedes. Para mí, 7 minutos de cada lado con la lumbre bajita está perfecto. Especialmente si es puerco. Guys, we're cooking. Keep in mind that we're cooking pork, and it's very, very important for you guys to cook your ribs, your steaks, your pork ribs or steaks completely through. I usually always like to cook my steaks 7 minutes on each side. I still have 4 more minutes and I'll be back with the finished product. Regreso con el producto terminado. Mis amores, gracias. Pues este es el producto final. Vean qué consistencia del arroz, perfección y sobre todo de este trozo de puerco. No les soy la cara, les pido mil disculpas, literal traigo la cara de zombie, así que les pido mil disculpas. Espero que les haya gustado este videito, este mini vlog. Espero que se hayan entretenido y que les haya gustado el resultado. Guys, I am so sorry for not giving my face. Literally, my face is like a zombie right now. I haven't been feeling good, but I'm here like a warrior. And hopefully I can bring you guys more recipes and more videos to entertain you guys and to give you more ideas. Thank you so much for your patience. Muchísimas gracias por la paciencia que me tienen por no haber estado activa en este canal. Mil disculpas. Espero que todos tengan un día, una noche, una tarde bonita, agradable. Que Dios me los bendiga. Y muchísimas gracias
por estar aquí siempre al pie del cañón, dándome ese empuje que necesito. Acuérdense que sus comentarios son de mucho agrado para mí. Son los que me empujan, su like son los que me empujan. En verdad se los pido de todo corazón, que lo necesito. Que Dios me los cuide y me los bendiga. May God bless you all. And thank you so much for being here. And for your comments, for your likes. May God bless you all. And see you next time. Bye.